Buenas noches, miércoles 20 de junio, el miércoles en que Donald Trump perdió. You're gonna have a lot of happy people. Presionado dentro y fuera de Estados Unidos, Trump tuvo que firmar una orden ejecutiva que da marcha atrás a su cruel política que separaba a los niños de sus padres indocumentados y que deja en ridículo sus bravatas, sus petulancias que tanto disfrutaba apenas ayer. Miércoles 20 de junio, el miércoles en que Donald Trump perdió. Tendremos también. A una semana de que concluyan las campañas, López Obrador afina su fiesta de la victoria. De la Roma al Zócalo y del Zócalo al Palacio. Y en un mitin en Pachuca se da este incidente. Amor y paz. Nada, nada. No contesten. No contesten a la provocación. No contesten. Ricardo Anaya reparte monederos electrónicos que se fondearán si llega a la presidencia. Asesinan a otro candidato, el candidato independiente a la presidencia municipal de Aguililla, Michoacán. El sobrino del candidato asesinado acusa. Un grupo de personas armadas a la casa de Omar. Iban de parte de Osvaldo Maldonado, el candidato del PRI. Y fueron a amenazarnos, a decir que si no nos salíamos, lo iban a matar. Aparece el mexicano desaparecido en Rusia y aparece esta imagen de él. Me alegro que esté a salvo, que era mi mayor preocupación. Bueno, antes de ir a toda la información de la jornada electoral, queda ya nada más una semana de campañas y de ver todo lo que ocurrió con Donald Trump y los niños separados de sus padres. La historia que presentamos anoche, por cierto, tuvo muchos comentarios en las redes sociales, mucho comentario para nosotros. La historia del mexicano que estaba reportado como desaparecido en Rusia, Francisco Mata. Hoy apareció, hoy lo encontró la policía rusa. Me comentaron que habían conocido, que conocieron ahí a una chava que era rusa y que no lo dejaba ir, que estaba muy necia con él. Он был в субботу с друзьями, отдыхал, столик, в принципе, я уже показывал. К ним подошла девушка, познакомилась с ними, их было трое, девушек трое. Они с ними продолжили отдыхать за столом. La policía rusa encontró hoy al mexicano Francisco Mata, quien había sido visto por última vez por sus amigos en el bar Barbecue de la Plaza Roja de Moscú, junto con la rusa Alita Gamsatova. Después de que los amigos de Francisco perdieron contacto con él y no llegó al partido México-Alemania el domingo, decidieron denunciar la desaparición. Pero tenían que pasar 72 horas para reportarlo, por lo que apenas ayer la policía rusa comenzó la búsqueda. Entrevistó a los dos amigos de Francisco e inclusive fueron al departamento donde se hospedan en Moscú para conseguir pruebas de ADN. Они ушли они утром, где-то в районе 5 утра. После чего во вторник приходили полицейские, была полиция наша, вот российская. Они приходили с одним из его друзей, мексиканцев. Они смотрели видео у нас, брали видео с наших камер. Unas horas después, la policía rusa encontró a Francisco. No sé los detalles, solamente sé que está ahorita sano y salvo por ellos. Hoy en redes sociales, en páginas de ayuda a viajeros, comenzaron a difundir la imagen de las cámaras de seguridad del bar Barbecue para demostrar que Francisco Mata no había sido secuestrado. La Embajada de México en Rusia informó que Francisco Mata está en perfecto estado de salud, por lo que las autoridades rusas daban por cerrado el caso. Y fueron ellos quienes llamaron a Yadira, la esposa de Francisco, para avisarle que su esposo había sido encontrado. Ya estoy tranquila, pues yo ya hice mi parte y me alegro que esté a salvo, que era mi mayor preocupación.
La Embajada de México en Rusia confirmó que el sábado fueron detenidos 3 mexicanos. La embajada recibió el aviso de parte de las autoridades rusas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a Imagen Noticias que los detenidos cuentan con abogado y que, bueno, van a estar atentos de que se les siga el debido proceso allá en Rusia. La agencia de noticias Sputnik dijo que uno de los detenidos, identificado como Juan Carlos, de 54 años, aceptó haber tomado una bolsa que no era suya. Los mexicanos en los mundiales. Donald Trump tuvo que ceder. Ayer parecía que no lo iba a hacer. Hoy tomó acciones para evitar temporalmente que familias de migrantes sean separadas por entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Mr. President, don't you have kids? Don't you have kids, Mr. President? Las protestas por la política migratoria de Donald Trump siguieron. El rechazo a la separación de más de 2.000 menores de sus padres por entrar ilegalmente a Estados Unidos llegó a las principales cadenas de televisión. This has just come out from the Associated Press. This is incredible. Trump administration officials have been sending babies and other young children. To at least 3 Can we put up the graphic of this? Thank you. Do we have it? No. 3 tender age shelters in South Texas. Lawyers and medical providers. Just I think I'm gonna have to hand this off. Yeah. Sorry. Incluso en Fox News, la cadena favorita de Trump, el exdirector de su campaña presidencial fue incapaz de defender la política migratoria. I read today about a 10-year-old girl with Down syndrome who was taken from her mother and put in a cage. What? I read about a did you say want to a 10-year-old with Down syrome what being I taken said from is her you mother? Can pick anything How you dare want you? Up, but the bottom line How is very clear. You? When you cross absolutely the border dare you, illegally, you How have dare given you? Up the we rights of this that country. Being taken from Look, their we mothers. We are a country with we borders. Infants we are a country that are being of laws. Stolen from and their mothers and put into to cages. This country illegally. Your parents and understand this. They understand. Nobody can hear when you Botox. So when you cross the border how illegally, dare you, sir? When you how commit dare a crime, you? You are taken away from she your has family. Down syndrome that she was taken right. from. Por la mañana, los demócratas, a quienes Trump culpa por frenar su reforma migratoria, le exigieron solucionar la crisis generada por la política de cero tolerancia que entró en vigor el pasado 19 de abril. Let's go back to a time of sanity and decency in America when children were respected. Love the children, Mr. President, be a dad for once. Al mediodía, Trump tuvo un encuentro sobre migración con legisladores republicanos en la Casa Blanca. 2 horas más tarde, Trump cedió y firmó una orden ejecutiva, con la cual, por el momento, intenta poner fin a la separación de familias de inmigrantes, aunque le exigió al Congreso una solución definitiva y también mandó una advertencia. I didn't like the sight or the feeling of families being separated. So we're keeping families together, and this will solve that problem. At the same time, we are keeping a very powerful border, and it continues to be a zero tolerance. We have zero tolerance for people that enter our country illegally. You're going to have a lot of happy people. Quien evidentemente no estaba feliz era el señor Trump. Por cierto, la niña de 10 años con síndrome de Down, de la que hablaron en Fox News, es una niña mexicana. Las autoridades de Estados Unidos respondieron que su madre fue detenida como testigo por tráfico de personas. El gobierno mexicano les pidió acelerar
el proceso de reunión madre-hija. Regresando a la orden ejecutiva que firmó Donald Trump, establece que no van a separar a los menores de edad que sean detenidos con sus padres por entrar ilegalmente a Estados Unidos, que seguirán juntos en centros de detención en los que son procesados sus casos. Ordena también al Departamento de Justicia que los casos de familias migrantes se conviertan en prioridad. Esta orden no menciona a los más de 2,000 niños que ya fueron separados de sus padres desde abril. Hoy temprano el canciller Luis Videgaray nos dijo que solo unos 20 de esos 2,000 niños eran mexicanos. No queda clara la situación ni cuándo esos niños que conmocionaron a Estados Unidos, a México, a Centroamérica y a muchos países del mundo, no queda claro cuándo se van a reunir con sus padres. Videgaray escribió en Twitter: indudablemente es una buena noticia que Estados Unidos acabe con la cruel e inhumana separación de niños migrantes de sus padres. El gobierno de México continuará sin descanso brindando protección consular a todos los niños en situación vulnerable. De gira por el Estado de México en Los Reyes, Acaquilpan, López Obrador contó que esta mañana desayunó con Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que respeta mucho al ingeniero Cárdenas, no dio mayores detalles de la conversación, dijo que hablaron de la reforma energética y que invitó al ingeniero a su cierre de campaña en el Estadio Azteca. López Obrador instruyó a sus seguidores de lo que deben hacer en la noche del, pues ya muy cercano, domingo primero de julio. Lo mejor es festejar cerca de la casilla. No le hace que se termine a medianoche, pero que se acabe con el cómputo de todas las elecciones. De la Roma al Zócalo y del Zócalo al Palacio. Por la noche, Pachuca, López Obrador tuvo que llamar a la calma cuando pues varios asistentes gritaban en contra de Gerardo Sosa, un expriista que ahora forma parte o está con Morena. Nada de golpes, nada de insultos, amor y paz. Nada, nada. No contesten. No contesten a la provocación. No contesten. No contesten. No contesten. Nada, nada, no pasa nada. Nada, 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 nada. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí llegó todo. Ya, ya, ya. Jóvenes, jóvenes. Jóvenes. No me diga de quién. Ya pasó. Ya. Tú también, date para atrás. Tranquilo, jóvenes, ya. Ahí. Muy bien por los que resistieron. Un aplauso para los que resistieron. Un aplauso. No queda claro a quién le avienta esa botella o ese objeto, esta que veíamos al final. Lo cierto es que, pues otra vez, el sistema de seguridad de López Obrador, la gente alrededor de él, hoy fue un hecho de violencia que no pasó a mayores, pero ¿cuántas veces hemos visto estas imágenes durante la campaña? No queda tampoco del todo claro quiénes eran estas personas. Por supuesto, la gente de López Obrador dice que eran provocadores. En fin, violencia en un mitin de López Obrador a una semana de que terminen las campañas, a 11 días de las elecciones. Al mediodía en la Ciudad de México, voceros del Frente presentaron un audio de una supuesta conversación que habría tenido el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, con el exdelegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para gestionar la libertad de unas jóvenes detenidas por traslado de unas maletas con dinero en efectivo. Según el periodista Jesús Ortega, quien presentó este material, el diálogo es de 2015 y es prueba de que López Obrador y Morena terminaron aliándose con el PRI. Lo hacen con un audio del 2015. Por la tarde, Ricardo Monreal, uno de los coordinadores territoriales de la campaña presidencial de Morena, respondió en sus redes sociales que quienes ahora le tiran basura electoral, hace apenas unos meses le pedían que fuera el candidato del Frente
el candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad. La coalición Juntos Haremos Historia, a través de un comunicado, cuestionó a Jesús Ortega y atribuyó la difusión del audio a un acto desesperado ante el derrumbe y desfondamiento del PRD. En Acapulco, Ricardo Anaya se reunió con simpatizantes del PRD, del PAN y del Movimiento Ciudadano, presentó sus compromisos con Guerrero, habló de atender la seguridad, rehabilitar la autopista del Sol, en fin. El candidato del Frente retomó su propuesta del ingreso básico universal y habló del reparto que se está haciendo en su campaña, el reparto de tarjetas que tendrían algún día 1.500 pesos revolventes. Ese sería el saldo si Anaya gana la presidencia de la República. Compromiso número uno. ¿Ya oyeron hablar del ingreso básico universal? Una tarjeta, 1.500 pesos mensuales para toda la gente que lo necesita. Y el estado en el que vamos a empezar, ¿saben cuál va a ser? El estado de Guerrero. Aquí va a empezar el ingreso básico universal, porque aquí hace falta ese apoyo. Ya está repartiendo las tarjetas no tienen saldo, pero bueno, si gana Anaya cuando llegue a la presidencia, lo tendrán. Ricardo Anaya ha explicado que es una de las promesas de su campaña, de los compromisos, dar a todos los mexicanos un apoyo a quienes no tienen un ingreso laboral, estudiantes, amas de casa, madres solteras. Según la propaganda con la que han comenzado a distribuir estas tarjetas, las transferencias, si es que ganan allá, se entregarían en forma mensual y de por vida. En la Sierra de Songolica, Veracruz, José Antonio Meade se comprometió a impulsar el desarrollo de los pueblos originarios. Meade recibió el bastón de mando y participó en un ritual náhuatl, antes reunido con militantes en la ciudad de Veracruz. Meade confió en la estructura territorial que lo acompaña. Hay algunos que creen que esta campaña se gana con números. Hay que decirles que esta campaña se gana con votos y que para recoger, para convencer, para persuadir a que esos votos lleguen, está hoy aquí la mejor estructura, la más leal, la más comprometida, la que sabe lo que está en juego. El Tribunal Electoral de la Federación confirmó que hubo irregularidades en el financiamiento del Bronco. Los magistrados concluyeron que el Bronco recibió aportaciones que están prohibidas. La recibió de dependencias del gobierno de Nuevo León y que además trianguló dinero proveniente de empresas. El tribunal le ratificó al Bronco una multa de 739 mil pesos. Dentro de una semana vamos a tener cierre de campañas. Quedan solo 11 días para el 1 de julio. Hoy el presidente Peña Nieto insistió en que los mexicanos deben hacer un voto razonado el 1 de julio. Esto lo dijo en una reunión con la gente de la Concanaco. Por eso es importante que los ciudadanos aprovechen estos últimos días para conocer y comparar las propuestas de todos los candidatos que estén pidiéndoles su voto. Al final de cuentas, lo que deseamos todas y todos los mexicanos es que a México le vaya bien, que construya sobre los logros alcanzados, que siga en la ruta de crecimiento. Y hoy tuvo lugar el tercer y último debate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Se dieron duro las candidatas Claudia Sheinbaum de Morena y Alejandra Barrales del Frente. Te lo tengo que decir, Alejandra, lo siento. Has estado hablando de corrupción. ¿Dónde has estado? El sello es la corrupción. No, Alejandra, el servicio público no es para tener departamentos en Miami, casas en Las Lomas, departamentos en Acapulco. El servicio público no es para servirse, el servicio público es para servir al pueblo. Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas, entonces renuncia tú para que digas la verdad y no vengas aquí a mentirle a la gente. Te reto a que lo pruebes. Bueno, y se dijeron cosas. Mikel Arriola acusó a un asesor de
Claudia Sheinbaum de estar ligado en trata de personas. Purificación Carpintero se fue duro también contra Claudia Sheinbaum. En fin, el debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Esta noche fue asesinado el candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán, Omar Gómez Lucatero. De acuerdo con los primeros reportes, tenía en su agenda una reunión, pero cuando salió de su casa fue atacado, lo mataron a balazos. Omar Gómez ya había sido alcalde suplente de Aguililla en 2014, cuando detuvieron al entonces presidente municipal José Cruz Valencia por supuestos nexos con el crimen organizado. Minutos después del ataque, el sobrino del candidato, un joven de nombre Yacer Gómez, grabó este video en donde acusa frontalmente al candidato del PRI en Aguililla, Osvaldo Maldonado, en donde lo acusa de este asesinato. Son 10 minutos para las 8 de la tarde. El día de ayer, en la noche, fue un grupo de personas armadas a la casa de Omar. Iban de parte de Osvaldo Maldonado, el candidato del PRI, y fueron a amenazarnos, a decir que si no nos salíamos, lo iban a matar. Hoy lo mataron. Todas las consecuencias y todo lo que esto se desencadene es por culpa del candidato del PRI, Osvaldo Maldonado, en su mente, y es su culpa. No habíamos visto un señalamiento así de claro. Suponemos que este joven va a presentar esta acusación ante el Ministerio Público y que las autoridades van a tomar en cuenta este testimonio. Con este caso van 43 políticos de todos los partidos asesinados en 2018. 23 de ellos buscaban un puesto de elección popular y ahí está la lista de los estados. Es el tercer candidato asesinado en Michoacán. Y hablando de candidatos asesinados, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información sobre los asesinos del candidato a diputado federal, Fernando Purón. Este crimen, lo recordarán, se ocurrió el pasado 8 de junio. Los implicados fueron identificados como los hermanos Ignacio y Eric Arámbula Viveros. Serían originarios de Michoacán y habrían sido integrantes del ejército. Eric Arámbula fue teniente de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso participó en los Juegos Panamericanos de 2011. También fue reconocido por el gobierno Felipe Calderón por ganar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010. Su hermano, Ignacio Arámbula, es un capitán del ejército retirado y fue secretario de seguridad del municipio de Tenosique, en Tabasco, entre 2010 y 2013. Durante su paso por este cargo fue denunciado por policías de Tenosique por agresiones físicas y verbales. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que los enfrentamientos que se dieron ayer en Iztapalapa y Coyoacán fueron a causa de una pelea entre narcomenudistas. Hay 25 detenidos. A las 5 de la tarde con 37 minutos, la policía recibió un reporte de disparos de arma de fuego en la colonia San Francisco Culhuacán, en la delegación Coyoacán, en un lugar identificado como punto de venta de droga. Al llegar al lugar, los policías encontraron a dos personas lesionadas por disparos, quienes más tarde morirían en el hospital. En coordinación con las cámaras de videovigilancia, la policía inició una búsqueda de los tres vehículos relacionados con esta agresión. Una camioneta GMC Acadia blanca, un Volkswagen Bora rojo y un Toyota Yaris blanco. Este último vehículo fue encontrado minutos más tarde en la avenida Tláhuac y la calle Jacobo Watt, en la delegación Iztapalapa. En el lugar, fue detenido este hombre de 59 años. La policía lo identificó como uno de los presuntos responsables. Cuando los elementos policíacos intentaron trasladar al detenido y llevarse el vehículo asegurado, un grupo de 30 mototaxistas llegó al lugar y trató de impedirlo.
detonaron armas de fuego. Dos hombres murieron en el lugar y uno más resultó lesionado. 25 personas fueron detenidas, entre ellas un joven de 17 años. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales por abuso sexual. Todos fueron llevados a la Agencia 50 del Ministerio Público, donde mañana determinarán si serán presentados ante un juez. Y sobre los cuerpos desmembrados que fueron lanzados desde un puente en Avenida Insurgentes el fin de semana, anoche informamos que la Procuraduría de Justicia estaba buscando un auto blanco que habría participado en estos hechos. El portal La Silla Rota obtuvo más videos y donde se ve este automóvil. Es un Mercedes-Benz con quemacocos. Según La Silla Rota, el coche se detuvo sobre el puente vehicular, pero los operadores del centro de video no le dieron importancia y apuntaron las cámaras hacia otro lado. Otra cámara captó el vehículo abajo del puente 4 minutos después, tiempo que les habría tomado tirar los dos cuerpos y colgar la manta sobre el puente. Al mediodía, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que la PGR ya había solicitado la detención con fines de extradición de la señora Karime Macías, la esposa de Javier Duarte. Sin embargo, la PGR negó que hayan hecho esta solicitud. La PGR recordó que ya se emitió una ficha roja para que sea buscada en más de 190 países y solo cuando sea detenida se solicitaría o se podría solicitar su extradición. Pero Miguel Ángel Yunes no quedó satisfecho con esa comunicación de la PGR y subió este mensaje a Facebook respondiéndole a la PGR. Esto me lo informó el encargado de la Procuraduría General de la República personalmente. Tuve una reunión con él en sus oficinas el lunes 4 de junio a las 8:30 de la noche. El lunes 11 volví a hablar con él y tuvimos mi contacto a través de mensajes. Me confirmó que ya había sido solicitada a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del procedimiento, que es precisamente la detención con fines de extradición. No voy a entrar en debate con la Procuraduría. Yo no miento. Si el señor encargado de la Procuraduría no ha iniciado el procedimiento, le pido, en nombre del gobierno y del pueblo de Veracruz, que ya no lo retrasen más. Dice Yunes que él no miente, pero la PGR en los hechos está diciendo que sí mintió en este caso. El abogado de Karime Macías, Ricardo Sánchez Reyes Retana, explicó en una carta que la esposa de Duarte solicitó asilo político al gobierno del Reino Unido ante lo que llaman acoso y espionaje por parte del gobierno de Veracruz. Según el abogado, las autoridades británicas le otorgaron el asilo a ella y a sus 3 hijos porque reúne los requisitos de ser considerada perseguida política. El abogado Karime Macías aseguró que ni ella ni su esposo Javier Duarte, además dijo esto, tienen o han tenido propiedades en Houston, Texas, y acusaron a Miguel Ángel Yunes de usar el caso de Javier Duarte como un ardid publicitario con fines políticos. Esto lo aclaran porque Miguel Ángel Yunes informó al mediodía que el gobierno de Veracruz va a recibir mañana 2 inmuebles que supuestamente eran o son de Javier Duarte y que fueron recuperados en Houston. El valor de los inmuebles se calcula en más de $1 millón. Los maestros de la CENTE se fueron y se fueron con las manos vacías del plantón que comenzaron el 4 de junio, que se instalaron ahí en Bucareli, afuera de la Secretaría de Gobernación. Los maestros dijeron que se van sin haber logrado la reinstalación de la mesa de diálogo con el gobierno federal. Anunciaron que están dispuestos a dialogar con quien gane la elección presidencial para exigir, entre otras cosas, que se elimine la reforma educativa. Los maestros de la CENTE también retiraron el plantón que tenían en el Centro Histórico de Oaxaca, llevaban 24 días, anunciaron que ya no van a hacer movilizaciones, que van a regresar a dar clases para concluir el ciclo escolar. En Chiapas, Michoacán y Guerrero, los maestros también terminaron sus plantones. ¿Qué más tenemos, Paola? No puede ser, Dios.
7 fallecidos, 3 de ellos policías estatales y 8 heridos es el saldo de un accidente carretero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, un tráiler que transportaba alimentos se quedó sin frenos cerca de una planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos que esta mañana fue bloqueada por un grupo de maestros de la CENTE. El conductor del tráiler fue detenido en el momento en el que se daba la fuga. La intensa lluvia que cayó durante esta mañana en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, provocó inundaciones en al menos 22 colonias. Algunas de las principales avenidas se convirtieron en ríos, impidiendo el tránsito de vehículos. Algunos canales y arroyos se desbordaron. Las inundaciones en Aguascalientes dejaron 2 personas fallecidas, 30 vehículos dañados y una veintena de casas inundadas. Autoridades informaron que habilitaron 3 albergues con capacidad para 100 personas. Así fue como Alex Lora se presentó en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, con el objetivo de promover el concurso de pintura Medio Siglo Rock and Rollando. En medio de canciones, Lora invitó a los internos a participar del concurso, donde los reos podrán ganar premios de entre 12 y 4 mil pesos. El tema de las obras es Alejandro Lora, 50 años de rock and roll, el hombre y el artista. La tierra rodando se encuentra. Permiso, Ciro. Oh, qué imágenes, gracias Paola, qué imágenes de Alejandro Lora. Sigo, amigos, ¿cómo están? Se volvió oficial la multa de más de 200,000 pesos que aplica la FIFA a México por el grito de puto que se escuchó cuando menos 2 veces en el juego contra la selección de Alemania. Ya son 11 sanciones oficiales. Esto no es un chiste, no es de que te guste o no, hay que acatarlo. Son 11 sanciones económicas previas. ¿Qué puede venir el próximo sábado, según el reglamento de FIFA, si se insiste en este grito? Primero te sacan del estadio, te quitan el Fan ID, que es la visa auténticamente. Después México podría perder el partido 3-0, quitarle puntos a la selección mexicana y en caso extremo, que no estamos lejos de ello, te pueden sacar del torneo. Ojalá que no se pierda lo que se ha obtenido en la cancha por culpa de la tribuna. Por estos motivos, la Federación Mexicana de Fútbol ha incrementado los mensajes. Eviten que lo saquen del estadio o le retiren su Fan ID, advierte la selección en sus cuentas. Sé que la afición mexicana en Rusia se abstendrá de ese grito, aseguró Marco Fabián, mientras que el Chicharito pidió a través de su Instagram, no nos arriesguemos a cualquier sanción. Bueno, en cosas más divertidas, los mensajes virales de Juan Carlos Osorio inundan las redes cada día. ¿Cuál es la frase que utiliza este miércoles el técnico de la selección nacional? Coraje moral para jugar, coraje físico para competir. Todo listo para que México enfrente el sábado con varios cambios a Corea. Actividad del día, victoria de los equipos que siempre pesan. Con gol de Luis Suárez, Uruguay venció a Arabia Saudita 1-0. Con gol de Cristiano Ronaldo, al minuto 4, Portugal venció a Marruecos 1-0. 4 goles ya de Cristiano. España venció también 1-0 apenas con gol de Diego Costa a la selección de Irán. Un hecho histórico se produce en este partido, pero no en tierra rusa, sino allá en Irán. Por vez primera las mujeres pueden entrar desde 1979 a un estadio para ver a través de las pantallas gigantes la actuación de su selección. Esto, desde luego, ha llamado muchísimo la atención en todas partes del mundo. Ciro, amigos, la información. Buenos días. Regresamos al estudio. Gracias, Javier. Buen día allá en Moscú. Hacemos una pausa al regresar. David Páramo y más sobre el mal miércoles, sobre el miércoles en el que Donald Trump perdió. Y esta va dedicada a aquellos que les parece buena idea, que les parece chido eso de cerrar las fronteras. Hoy el Instituto Mexicano de la Competitividad dice que a México le puede costar más de 0.7 del Producto Interno Bruto esto de las barreras comerciales. En realidad se trata de asustar con el petate del muerto. México, ¿esta información del IMCO? El IMCO, sí, porque México está protegiendo muy bien
de las barreras comerciales. Son muy serios los del IMSS. Son serios, pero esto creo que están calculando mal. Y déjame decirte por qué. Ellos dicen que las barreras comerciales pueden afectar al crecimiento de la economía mexicana. Sí y solo sí, si no se diversifican mercados. Te pongo el punto. Cuando el gobierno mexicano decide pegarle muy duro a los productores de Idaho de carne de puerco, todo el mundo decía, va a subir el precio de la carne de puerco. No, porque México abre la cuota y los alemanes dicen, lo voy a traer. ¿Cuándo no te afecta? Cuando no tienes alternativas. Para eso es que, insisto, que les parece buena idea eso de la autosuficiencia en algo. Hoy el Departamento de Comercio de los Estados Unidos inicia una investigación en Estados Unidos por el aumento inexplicable del precio del acero y el aluminio en el país. Como cierran día para Trump hoy. ¿Qué pasa el día que te cierran la frontera? El día que cierran la frontera y que tú eres el productor, pues ¿qué haces? Subes el precio. No es cierto que bajan. No es cierto que hagas Make America Great Again. No me regañes, yo no soy... O sea, no, es que eso no tenemos... No, porque además estamos a unos días de decidir que hay un candidato en este país, hay un partido que habla de la autosuficiencia alimentaria. López Obrador. López Obrador, cuando habla de la autosuficiencia alimentaria, hay que tener mucho cuidado. Porque si vamos a producir lo nuestro, el día que eres el único productor o que hay menos productores en un mercado, ese día subes el precio. Bueno. ¿Ya? Ya, vámonos. Remátala, David. Le iba a rematar con que hay que cambiar las predicciones de un momento a otro. Pero no, nada más les voy a decir que mañana el Banco de México mantendrá, lo más probable, sin cambio la tasa de referencia, porque la inflación se está haciendo cada vez menor. Hacemos una pausa al regresar. Qué mal día para Donald Trump. Hoy, el miércoles, en que perdió Donald Trump. Volvemos con eso. Temprano por la mañana, el canciller Luis Videgaray nos dijo que sí era posible revertir la decisión del gobierno de Donald Trump de separar a los niños de sus padres detenidos en Estados Unidos por migración ilegal. La frase en la mañana se escuchaba como un buen deseo y no mucho más. Pero al mediodía, Trump tuvo que revertir su infame política. Lo hizo al estilo Trump, diciendo que era un asunto de compasión y que va a seguir con la tolerancia cero en la frontera, pero reculó. Perdió. Eso es lo importante. Ni Trump puede soportar tanta presión. Y parte de esa presión vino el gobierno mexicano. Así es que las unas por las otras. En esta, el gobierno mexicano le ganó la partida al de Trump. Y hay que registrarlo. Le ganó con lógica, discurso y elemental sentido de humanidad. No se necesitaba más en esta batalla. Trump perdió en Estados Unidos y perdió también por la respuesta de los gobiernos de Centroamérica y el gobierno mexicano. Enhorabuena, ha sido solo una batalla, pero cuenta. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.